Hola, mis corazones bellas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este es su canal. Yo soy Luisa para los que no me conocen. Para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. En esta ocasión les tengo estas alpargatas. Ustedes la pueden hacer tanto de niño como de niña, ponerle la decoración a su gusto. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Esta talla es de 3 a 6 meses aproximadamente. Para este voy a estar ocupando esta marca es charmi es de la línea círculo y es 100% algodón este hilo es de 2 milímetros de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño y en mi caso voy a estar ocupando un gancho 1.75 milímetros ustedes pueden utilizar un gancho de 2 milímetros o hasta uno de 2.50 milímetros la decoración a su gusto vamos a empezar haciendo la suela y vamos a hacer la misma suela que hemos venido haciendo, vamos a hacer 21 cadenas. 21 cadenas, y una vez hechas las 21 cadenas, vamos a empezar a trabajar en la primera, la segunda, en la tercera, en la cuarta cadena, y vamos a hacer un punto alto en ese mismo punto, haremos otro punto alto y nos vamos a continuar trabajando 16 puntos altos. Así, tenemos sí. los 16 puntos altos. En el último punto vamos a hacer 5 puntos altos en ese mismo punto. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Trabajamos de este lado y hacemos igual como lo hicimos en el anterior lado que fueron 16 puntos altos. Hay que ir aprovechando y perdemos la hebra que tenemos de cuando hicimos esta. 16 puntos altos. Tenemos los 16 puntos altos. En el último punto, vamos a hacer dos puntos altos: uno y dos, y cerramos en la primera, en la segunda, en la tercera cadena, pinchando de esta manera. Y cerramos con un punto deslizado. Haremos una cadena. Esa cadena ya forma parte de un punto, y en este caso es medio punto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medio punto. En el siguiente, igual un aumento de medio punto. Continuamos con 7 medios puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 medios puntos altos: 1. 2, 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llegamos a los 5 puntos altos que hicimos juntos. Eh, vamos a hacer 5 aumentos o sea en cada punto vamos a hacer dos puntos altos recuerdo que el aumento son dos puntos en un mismo punto se los vuelvo a repetir porque luego me preguntan qué son los aumentos en esta parte de aquí en esta puntera vamos a tener 10 porque son 5 puntos y son dos puntos en cada punto. están los cinco aumentos ahora trabajamos de este lado exactamente lo mismo que hicimos de este lado siete puntos altos dos medios puntos altos siete medios puntos tenemos entonces siete puntos altos dos medios puntos altos y siete medios puntos en estos últimos dos puntos que, no, que, que nos quedan vamos a hacer dos aumentos así como lo hicimos al inicio de la vuelta aquí están los dos aumentos este es el punto que se forma del punto deslizado que hicimos en la vuelta anterior. Aquí vamos a hacer un medio punto. Y cerramos pinchando de esta manera sobre la cadena que hicimos, que como les dije, él forma parte de un punto. Tres cadenas y vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. El primero de cuatro. Entonces continuamos con tres aumentos más. El segundo el tercero y el cuarto aquí está continuamos trabajando 16 puntos altos hasta llegar al primer al primer aumento que hicimos aquí. Tenemos los 16 puntos altos. Llegamos a los a, al primer aumento de los 10 que hicimos y vamos a hacer 10 aumentos. Así. Una vez que ustedes terminen de hacer los 10 aumentos, van a hacer exactamente lo mismo que hicimos al inicio, que fueron 16 puntos altos y 4 aumentos de punto alto. Tenemos 10 aumentos, 16 puntos altos y los 4 aumentos de punto alto. En el último punto que nos queda vamos a hacer solamente un punto alto solito y este punto que queda aquí al final es, es el punto deslizado que se forma cuando hacemos el cerrado de la vuelta y cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena. Ya tenemos terminada nuestra suela. Aquí hay algo que les quiero explicar. Eh, yo hasta este momento yo ya tengo 10 centímetros. Si yo llegase a hacer la vuelta en medio punto, me daría los 10.5 o hasta 11 centímetros, que ya vendría siendo una talla de 6 a 9 meses. Sin que yo modifique el patrón, sin que yo haga nada, nada. Esta suela es la de 70 puntos, la que hemos utilizado con un hilo de 1 milímetro y un gancho 1.75. Es aquí donde yo siempre les he dicho que no modifiquen el patrón, que sencillamente utilicen un hilo más grueso con un gancho más grande. Este es un hilo de 2 milímetros y aunque yo estoy utilizando un gancho pequeño. Me, me sigue saliendo grande. Ahora imagínense si ustedes utilizan un gancho 2 milímetros, 2.5 milímetros, les va a salir más grande sin necesidad de que ustedes anden modificando un patrón. Bueno, dicho esto, um, yo ya no voy a hacer la vuelta en medio punto. Yo aquí le voy a dejar, la, yo la necesito de 10 centímetros para una talla de 3 a 6 meses aproximadamente. Para cada zapatito vamos a utilizar dos eh, suelas. Por par vamos a hacer cuatro entonces. Una vez que ya tenemos nuestras dos eh, suelas, vamos a unir con punto deslizado. Aquí está. Revés con revés. Vamos a dejar derecho y derecho por ambas partes. Entonces yo ya metí aquí y voy a trabajar todo el punto. Así. Y hacemos nuestro punto deslizado. Aquí tengan mucho cuidado a la tensión que usan. ¿eh? Aquí está. Así. Tenemos que pasar por ambas suelas, así. Entonces eso es lo que yo voy a estar haciendo y ya saben que yo también cuando uno estas este tipo de suelas suelo hacerlo por esta parte, por la primera vuelta, esta, así. Si ustedes no lo quieren hacer así, pues sencillamente lo dejan así, chicas. Y así ¿cómo? tenemos nuestra suela, aquí está. Entonces vamos a hacer la siguiente parte. Vamos a empezar haciendo 23 cadenas y vamos a hacer una más. Vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda cadena y vamos a hacer un medio punto. Vamos a trabajar 23 medios puntos, un punto en cada punto, o mejor dicho, sobre cada cadenita. Terminamos la vuelta, vamos a hacer la segunda vuelta, cadena. Y volvemos a repetir un medio punto por cada punto que tenemos de la vuelta anterior. Vamos a hacer un total de cuatro. Eh, estamos en la segunda vuelta, terminamos la segunda vuelta y hacemos dos más. Y en cada vuelta tenemos que tener 23 medios puntos. Aquí tengo las cuatro vueltas. Hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer una disminución. Metemos y sacamos. Metemos y sacamos, y aquí cerramos todo junto. Vamos a hacer 18 medios puntos, medios puntos hasta llegar a tres puntos antes de terminar la vuelta. Terminé los 18 puntos y hacemos una disminución. Metemos y sacamos, y terminamos con un medio punto, una cadena. Y en esta vuelta que va a ser la vuelta 6, vamos a trabajar. La vuelta en medio punto, un medio punto por cada punto que tenemos de la vuelta anterior. Terminamos la vuelta con 21 puntos. Una cadena y vamos a repetir la vuelta de disminución. Metemos en el mismo punto, en el siguiente y hacemos la disminución. Y vamos a trabajar medios puntos hasta llegar a tres puntos antes de terminar la vuelta. Tengo un total de 16 medios puntos y estoy en los tres puntos antes de terminar la vuelta. Hacemos la disminución. Y el último medio punto cadena, giramos y vamos a trabajar un medio punto por cada punto que tenemos de la vuelta anterior. Terminamos la vuelta 8, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a trabajar una disminución. Trabajamos un medio punto por cada punto hasta que lleguemos a tres puntos antes de terminar la vuelta en donde vamos a estar haciendo eh, la disminución. Llegamos a los tres puntos antes hacemos la disminución y terminamos con el medio punto cadena giramos y vamos a trabajar esta vuelta con un medio punto en cada punto terminamos la vuelta 10 vamos a empezar la vuelta 11 hacemos la cadena vamos a hacer la disminución y trabajamos un medio punto en cada punto hasta que lleguemos a tres puntos antes de terminar la vuelta en donde vamos a hacer lo que ya veníamos haciendo. Llegamos a los tres puntos antes de terminar la vuelta y hacemos la disminución. Terminamos con el medio punto. Cadena, giramos y vamos a trabajar ahora la vuelta que nos toca con un medio punto en cada punto. Terminamos la vuelta 12, vamos a empezar la 13. Hacemos la cadena y hacemos nuestra disminución. Trabajamos un medio punto en cada punto hasta llegar a tres puntos antes. Terminar la vuelta para hacer la disminución que ya hemos venido haciendo, trabajamos una vuelta con disminución y una sin disminución. Aquí tenemos los tres: 1, 2, 3. Hacemos la disminución y el último medio punto. Cadena, giramos a partir de aquí. A partir de aquí, vamos a hacer las vueltas con disminución. Hacemos la primera disminución y trabajamos un medio punto por cada punto. Que tenemos hasta que lleguemos a los tres puntos antes de terminar la vuelta para hacer la disminución. Aquí está, miren, ay, perdón. Aquí. Hacemos la disminución y terminamos la vuelta con medio punto. Cadena, giramos y trabajamos la disminución. Y trabajamos nuestros medios puntos hasta que lleguemos a tres puntos antes de terminar la vuelta. Para hacer la disminución que hemos venido haciendo. Aquí están los tres puntos, hacemos la disminución y hacemos el medio punto. Cadena, repetimos la disminución al inicio y hacemos los medios puntos que en este caso van a ser 2, 3, 4. Y tenemos los tres puntos, hacemos la disminución y hacemos por el último el medio punto. Ahora vamos a hacer una cadena. Vamos a girar y vamos a trabajar medios puntos alrededor de cada punto. Por todo esto, cuando ustedes lleguen a esta parte, en esta parte no le voy a estar haciendo medio punto, voy a hacer punto deslizado. Ok, entonces así alrededor de todo. De toda la pieza. Llegamos a este punto, como ya se los dije, que es la parte de arriba. Y vamos a hacer punto deslizado. Cerramos con un punto deslizado. Y cortamos nuestra hebra. Ahora van a hacer lo siguiente. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí van a ustedes pues, a posicionar su puntera. Porque esa es la, la puntera. Y tenemos 16 puntos y 16. Y tenemos siete puntos que son de la parte de enfrente, porque con esos puntos nos quedamos, ¿ok? Cuando hicimos la puntera. Así, una vez que ustedes ya tengan bien posicionado, si ustedes quieren unir, pueden unir agarrando todo el punto. Sin embargo, eh, para que no se les dificulte más adelante, porque vamos a hacer lo que es la parte trasera, lo pueden nada más posicionar, ponen sus marcadores para que ustedes sepan que ahí tienen sus puntos para unirlo y hacer la parte trasera. Así mis corazones miren. Yo ya tengo aquí mis 16 puntos, yo ya tengo marcado. Eso quiere decir que tenemos al final aquí 16 más 16 más 7, nos dan un total de 39 puntos. Nosotros tenemos 70. Eso quiere decir que vamos a hacer en la parte trasera del talón 31 puntos. Aquí en donde yo tengo mi marcador, pues obviamente pues no lo voy a tocar voy a tomar todo el punto completo para meter la nueva hebra que en mi caso pues es el color rojo, hago una cadenita y voy a trabajar en ese mismo punto un medio punto. Si ustedes lo quieren hacer solamente tomando una hebrita adelante lo pueden hacer. Entonces trabajamos nuestros, ay perdón, nuestros 31 medios puntos hasta que lleguemos a esta parte. Vamos a hacer una cadena. Vamos a girar y vamos a trabajar igual nuestros medios, nuestros medios puntos. Voy a estar haciendo un total de siete vueltas. Ya es depende qué tan alto quieren eh, esta alpargata. Ustedes deciden si hacen más o hacen menos El vueltas. Lado. Y aquí les quiero dar un consejo: eh, dejen un trozo largo de hebra para que unan completamente. Toda la pieza desde aquí hasta que terminen acá para que no hagan muchas hebras. Ahora ya por último lo que vamos a estar haciendo, obviamente pues es unir esta parte como ya se los expliqué cómo lo van a hacer. Ya por último lo que vamos a hacer es dar unas pequeñas costuritas aquí para que quede ya bien unido todo. Toda esta parte. Así. Ya sea que ustedes quieran hacer esto de dar puntaditas así o empalmarlo. Al empalmarlo me refiero a que ponen esta parte por debajo y esta por arriba o al revés, si ustedes lo quieren hacer así, que empalmen esta parte arriba de esta. También está perfecto. Chicas, algo así nos tiene que quedar. Yo le puse este parche de estos ositos panda. Ustedes le pueden poner la decoración que ustedes gusten. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Hasta pronto.